Nos trasladamos ahora a Costa Rica, donde 80 nicaragüenses refugiados y solicitantes de refugio empezaron sus clases en carreras técnicas gracias a una beca que les permitirá emplearse y emprender para mejorar su calidad de vida. Catherine Estrada nos cuenta. Nicaragüenses refugiados y solicitantes de refugio en Costa Rica que inician sus estudios en carreras técnicas. Entusiasmados, empiezan las clases buscando aprender oficios que les permitan emplearse o emprender su propio negocio. Espero conseguir que me ayuden a conseguir un trabajo y ganar conocimiento, ¿verdad? Para también aportar en algo en mi casa. Si me sale la oportunidad de estudiar, estaré estudiando. Y como ya yo tengo dos bebés, que tengo la responsabilidad grande y para poder encontrar algunas oportunidades de trabajo. Como soy madre soltera, para poder tener un trabajo para sustentarme en este país, que es muy difícil para conseguir trabajo para nosotros los migrantes. SOS Nicaragua, Derechos Humanos, CR, es una organización que trabaja de cerca con la comunidad migrante en Costa Rica. Y este año firmó un acuerdo con la Agenda Cantonal de Mujeres de Desamparados con el objetivo de dar a los nicaragüenses la oportunidad de obtener un título técnico avalado por el Ministerio de Educación. La firma de este acuerdo permite que los refugiados puedan venir a capacitarse en carreras técnicas por una duración de 6 meses y que puedan tener la opción de un emprendedurismo con capital semilla de bajo costo trabajando desde sus casas. Entonces, que ellos puedan tener una herramienta para poder salir adelante, para poder pagar un alquiler, para poder por lo menos costear de alguna manera su vida. Acompañamiento al adulto mayor, pastelería, barbería, peluquería, computación y mercadeo y ventas son las carreras disponibles para este primer ciclo de formación y entre las que escogieron los alumnos. Que no todos tenemos la oportunidad de ingresar a estudios mayores ahorita por la situación, no todos tenemos una buena situación económica. Entonces, el curso así nos brindan bastante ayuda. Es una oportunidad enorme, partiendo de que los cursos o los títulos para esto son bastante caros, ¿verdad? Tenerlo aquí a la mano, ellos pueden empezar su negocio y así van a saber cómo manejar todas sus redes sociales, no van a necesitar pagarle a alguien para hacerlo, ¿verdad? Entonces, creo que esa oportunidad es, bueno, muchos la deseábamos tener. Yo les decía a ellos que lo que es el área de peluquería y todo lo que es el área de belleza siempre tiene su trabajo, ¿verdad? Cuesta mucho ver a un barbero o un estilista que no tenga empleo, ¿verdad? Seguimos tocando puertas porque queremos que sea cíclico. Costa Rica está viviendo en estos momentos el porcentaje de desempleo más grande de la historia. Eso de por sí ya era un problema grande. Y la pandemia vino a afectar todavía más a los hermanos refugiados. Verlos estudiar es una emoción muy grande. Verlos que llegan, muchísimos llegaron temprano y están emocionados. Nosotras felices de que estén aquí, la verdad es que verlos, ¿verdad?, llegar y poder brindarles un servicio para nosotras es un... Además de que es un acto solidario, porque también nosotros somos una organización autogestionada, ¿verdad?, que nos ayuda a sostenernos, ¿verdad? Es también devolver algo, ¿verdad?, a nuestros hermanos nicaragüenses. Las clases, que son gratuitas para los 80 becados, llenan un vacío de espacio de formación académica y herramientas para la inserción al mercado laboral de los nicaragüenses en Costa Rica, que salieron del país inesperadamente debido a la crisis sociopolítica en Nicaragua a partir de 2018. Como vi bastantes oportunidades que lo vi, entonces me apunté en dos y entonces al parecer que me eligieron en uno, pero me encantaría mucho para estudiar, que es la pastelería también. ¿Cuáles son sus expectativas del curso? Pues aprender mucho para que me sirva de mucho para poder seguir adelante y tener una entrada de dinero para poder mantener a mis hijos. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.